les agradezco desde ya su presencia, la ayuda con el agua que está llegando. Este equipo va a hacer al hospital regional para que pueda servir a todos los que necesitan. Tercera fase, vamos a repartir a través de la primera dama todas las personas que necesiten en el hospital regional de Ica. Por un mes, va a estar. Por un mes, 20 gotas. Se necesita más tiempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En estas 20 gotas ya estamos, dejamos reposar 20 minutos y está, con esto la cerramos herméticamente y ya estamos obviamente dándole a nuestras familias, a nuestros hogares, un agua saludable. Ya esta es agua bebible. Así es un agua potable. No solamente para limpiarse las manos. Esto es un esfuerzo conjunto, donde la empresa privada también se suma, porque también la empresa está interesada en que ICA progrese, en que ICA pueda estar y su gente pueda estar de la mano con el desarrollo. Estamos teniendo en este momento una emergencia con la rotura de una troncal que ha traído problemas de agua y por eso la empresa privada se ha hecho presente. También tenemos, me parece, la corporación Lindley, que nos ha donado agua en botellas y también cisternas que van a servir a toda la población en este momento donde la escasez de agua es un problema. Quiero agradecerle sinceramente a la empresa privada en un trabajo conjunto con el gobierno local y con el gobierno regional y la Autoridad Nacional del Agua, que hacen posible esta manifestación de solidaridad con el pueblo de Ica. Muchas gracias. Cómo vuela y cómo cae de prueba en un buque que no está habitado. Así que estamos acá con los niños, felices de acompañarlos en esta experiencia que están teniendo, que ha sido importante para ellos y por lo que me dicen se han divertido. Son útiles escolares, tres semillas. No es que yo les quiera hacer recordar que ya viene el colegio, pero... Niño, ¿no? 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 Niño, ¿no?
Señor alcalde Jesús Echegaray Nieto va a imponer en este momento la llave cívica de la ciudad a la señora primera dama de la Hacienda Miguel Reyes, con el aplauso del público aquí en la Plaza de la Cultura y del Distrito de San Andrés. Buenas tardes, compatriotas y todos. Autoridades, queridos compatriotas, bueno, aquí estamos para decirles, a nombre del presidente Ollantumala, transmitirles un caluroso saludo y la preocupación constante del presidente por este lindo pueblo. Acabamos de estar en la fragata Aguilar con un grupo de niños, hijos de pescadores artesanales de este pueblo, uniendo la Fuerza Armada, uniendo la Marina de Guerra con su pueblo, porque así tenemos que trabajar codo a codo por el desarrollo. Espero por favor aprovechen las madres, las familias, está en salud, está pediatría, medicina general, obstetricia. Tenemos varias oficinas que están presentes, algunas de información y otras de atención. Porque para nosotros el Estado tiene que venir donde ustedes están. El compromiso del presidente Ollantumala es que cada lugar del país, y sobre todo Ica y Pisco, puedan sentirse parte de este gran Perú y de este gran proyecto de inclusión social. Estamos presentes con el ministro de la Producción, que también tiene una campaña de pescado, porque sabemos que esta tierra, lo principal que hacen ustedes es, ¿viven de qué? De la pesca. Ya no hay pescado. Pues eso también hay que luchar para que haya pescado, porque ese es el sustento de nuestras familias. Por eso el medio ambiente, el agua, todo tenemos que cuidarlo para que no sea contaminado. Hay que trabajar unidos. Por eso ahora la Marina de Guerra también está dando la mano junto con las familias de los pescadores artesanales, porque el gran desarrollo de esta tierra se va a lograr con el trabajo de todos, con el trabajo de cada familia, con el trabajo de cada sector y del gobierno nacional. Aquí están las carpas de atención que ahora les estamos trayendo y algunas otras donaciones, algunas otras oficinas que también están presentes para que puedan ser aprovechados por ustedes. Voy a bajar ahora a saludarlos y a pasar por cada carpa a ver cómo estamos funcionando. Muchísimas gracias a todos. Y también a la señora más. Por favor, dejen, Teta, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Señora,
Gracias, mi amor.